Señores, muy buenas noches. Ya estamos como siempre en este programa, 10, 11 de la noche, TNE Canal 58. Hoy, como siempre, un programa cargado de muchas informaciones, en donde ustedes podrán enterarse de lo que pasó en Moca, lo que pasa en toda la provincia Espaillat, la región del Cibao, la República Dominicana y el exterior, porque este es un programa conceptualizado para estar bien informado de todo lo que está aconteciendo en estos momentos. Yo soy Danilo Almanzar y usted es el mejor público que productor del programa pueda tener. Gracias a Dios que nos permite venir a producir usted este espacio. Gracias también a Yanilda Compresa, Bar de Lila Antigua, que nos deja todo un público cautivo después de su programa Yanilda Auténtica. A ese público que hace de este programa y de esta hora una marca ciudad. Gracias también al equipo técnico que conjuntamente se hace un trabajo de verdad muy bien programado. Vámonos, señor director, a lo que es ya, desde hace tiempo, el himno de todos los cristianos. El Padre Nuestro, señor director. Miren, referente a los candidatos ya encuestados, a los precandidatos ya encuestados, han salido una parte, Elías Piña, San Cristóbal, La Vega, Santiago, de los precandidatos que según las encuestas van a ser los ganadores de las candidaturas en lo que tiene que ver a lo municipal, a lo congresual, de el Partido Revolucionario Moderno con sus aliados. Todavía el de la provincia de Espaillat no ha salido. Es muy posible, de acuerdo a los informes que nos han dado, que el miércoles de esta semana, o sea, pasado mañana, ya nos enteremos quiénes van a ser en los diferentes municipios que no han sido reservados, como el de Moca, que es el doctor Miguel Guarocuya Cabral, pero en lo que tiene que ver en los municipios de Cayetano Germosén, San Víctor, Jamao y Gaspar Hernández, pues vamos a ver mañana, el miércoles, quiénes serían. En lo que tiene que ver los diputados, pues aparentemente hay una lucha cerrada, pero ya se perfilan dos ganadores de los precandidatos a diputados que ya irán en la boleta congresual del PRM en las próximas elecciones del 2024. En el plano congresual y en lo que tiene que ver al municipio, ya irán preparados para el próximo 18 de febrero del 2024, domingo, serán las elecciones municipales. Bueno, vamos a ver cómo está todo. Ya en San Víctor, pues son dos los que están aparentemente terciando por esta candidatura, el doctor Fulgencio Sánchez, quien aspira a repetir 4 años más, ya que es el actual alcalde, y también el Pedro Estrella, por el otro lado, está optando por ir nueva vez a aspirar y ser el candidato. Vamos a ver en Jamao, dicen que prácticamente un virtual ganador, pero hay que esperar las encuestas. Óscar Martínez, suena muy bien en Jamao. Gaspar Hernández, prácticamente el ganador es el actual quien está, el licenciado Rodríguez. Vamos a ver cómo se pintan las cosas. En
Gaspar Hernández, vamos a ver cómo las cosas se tratan en ese asunto. Vámonos ahora a la primera. Ah, quiero saludar en el grupo JR Noticias a nuestros amigos y hermanos que están ahí, Julio César, Jenny, Exxon Reynoso, El Piti, más amigos y hermanos, Zorrilla también que está ahí. ¿Cuál es más? Hay dos o tres más ahí que luego iré dándole sus saludos cordiales desde aquí, desde este programa. Miren, vámonos ahora, señor director. Recibo por aquí una invitación, vengo en breve. Es del Colegio Dominicano de Periodistas CDP, la seccional Espaillat, quien tiene el honor de invitarnos al acto de juramentación de la directiva para el periodo 2023-2025. Gracias, Elvis. Eso será este viernes 13 de octubre a las 6 de la tarde en el auditorio Eduardo León Jiménez de ADEPE. Por la secretaria general actual, licenciada Denis Rodríguez. Firma también el licenciado Nicolás Arroyo Ramos, secretario general electo. Estaremos por ahí dando el apoyo a nuestros amigos y a nuestros hermanos periodistas. Gracias. Miren, vámonos ahora, señor director, a nuestra información, la número uno. Este pasado fin de semana en Gaspar Hernández fue la inauguración del hospital totalmente remodelado en Gaspar Hernández. Gracias a las gestiones del senador, nuestro amigo y hermano Carlos Gómez. Está trabajando mucho Carlos Gómez, realmente. Es una persona que los vimos ahora ahí en... Vamos a ver esas imágenes, señor director. Parece que no... Sí, porque está ahí, ve un joven ahí, esto. Parece que fue un accidente en esa imagen. Aquí yo tengo que... Es en Gaspar Hernández, la inauguración del hospital totalmente remodelado. Y decía de Carlos Gómez, nuestro senador, que está muy activo. Lo vimos por aquí también en las actividades de las fiestas patronales a Nuestra Señora del Rosario. También lo vimos recibiendo a los mocanos residentes en Santo Domingo en ese retorno, 32º retorno, Moca 2023, 32 años. Vamos a la número 2, señor director, vamos a la número 2. Dice, residentes mocanos en Santo Domingo realizaron este pasado domingo su viaje de retorno a Moca. Y hay que reconocer el trabajo de nuestras autoridades, el doctor Miguel Guarucuya Cabral, así como también la gobernación provincial, la presencia también desde Miami de Jeanilda Vázquez, cónsul general dominicana en Miami, nuestra señora gobernadora también presente en los actos, nuestros amigos y hermanos, colegas, locutores, la licenciada Lucy Arraya, quien es la presidenta actual de los mocanos residentes en Santo Domingo. Hay que ver la hermandad, lo que se vive, y luego se fue al club recreativo hace una tarde alegre allá. Pero vamos a ver desde el inicio cómo se desenvolvía el bastón ballet, excelente demostración. Vámonos allá, señor director, para que podamos vivir este momentito. Asociación de Mocanos Residentes en Santo Domingo, agradezco la presencia de todo y el valioso apoyo que nos han brindado las distintas instituciones que nos han apoyado en este 32º viaje de retorno, Moca Ecoturística y Cultural. Un viaje que lo hemos dedicado a la Asociación para el Desarrollo de la Provincia Espaillat, ADEPE, por el trabajo que por más de 4 décadas han venido realizando
en favor de las mejores causas de la provincia de Espaillat. Y sé lo que se siente cuando uno llega a su tierra, a ver su gente, sus amigos, donde uno estudió. Nuestra gratitud porque más de 5 lustros han pasado en que este evento se ha venido realizando año tras año, como una muestra convincente de que los mocanos, donde quiera que nos encontremos, estamos cerca de nuestra patria chica, de nuestro territorio querido, de Moca, que es un resumen de historia, de cultura, de arte, de solidaridad, de amor al terruño que nos vio nacer. Por ende, la bienvenida formal de la municipalidad, conjuntamente con los regidores que hacen parte del Consejo Municipal y que nos acompañan, a los colaboradores y autoridades municipales, a todos y cada uno de ustedes, la bienvenida formal a nombre de la Corporación Edilicia de Moca. Bienvenidos, bienvenidas. Moca está de fiesta con ustedes. Gracias. Enérgico mensaje que caracteriza al doctor Miguel Ángel Guarocuya Cabral. Bueno, ahí estaba el recibimiento, las palabras de nuestras autoridades. Vámonos ahora de una vez, señor director, a la número 3, que fue el cierre de las fiestas en el Club Recreativo Incorporado de Moca. Reitero mi saludo a Julio César, mi amigo y mi hermano, y con él a todos los del grupo de WhatsApp. Miren qué cosa más bella, miren. Esas reinitas de cada barrio, pues en su coche y todo. Vamos a esta información allá. Qué bonito se ve eso. Qué bonito, señor director. Vámonos allá. Bailables de República Dominicana. ¡Aplauso, aplauso! ¡Ejército Nacional Dominicano! Que la Orquesta del Ejército Nacional ha venido generosamente a participar de las fiestas patronales Nuestra Señora del Rosario de Moca 2023 para culminar las mismas con gran alegría y recreación para nuestro pueblo. La Alcaldía del Municipio de Moca proclama a la Orquesta del Ejército Nacional como visitantes distinguidos y amigos de la localidad. La Orquesta del Ejército de la República Dominicana. ¡Aplausos! Vámonos, señor director, tengo unas fotos por ahí que quiero compartir. Entre ellas tengo al maravilloso José Burgos,
que estuvo de cumpleaños este pasado fin de semana, pero sigue celebrando. Y nosotros, en una foto de archivo, ahí está el maravilloso Burgos, dándole las gracias a Dios por un año más de vida. 62 años, miren, en esa publicación, 103 comentarios, o sea, 103 felicitaciones. La verdad que es todo un fenómeno, el maravilloso José Burgos, de cumpleaños. Desde aquí nosotros le deseamos que toda la paz, toda la salud, la unión familiar, esa manera de él ser una persona tan alegre, una persona realmente como es su nombre de pila, el maravilloso. Así vive el maravilloso. Y nosotros desde aquí, pues le felicitamos de todo corazón. Que Dios me lo siga bendiciendo, mi hermano, junto a toda su familia. El maravilloso, José Burgos, el maravilloso, mi amigo y mi hermano. Pon un ching grande ahí para que ustedes puedan ver. Miren, miren qué feeling tienen el maravilloso. Semipana full. Miren, miren, miren qué pinta. Así es, el maravilloso, que Dios te siga bendiciendo. Qué bueno, qué bueno. Vámonos ahora, señor director, a nuestra invitación que tenemos por ahí, precisamente del Colegio Dominicano de Periodistas. Reiteramos las gracias por esta invitación que nos hacen para compartir con ellos este viernes 13 de octubre a las 6 de la tarde en el auditorio Eduardo León Jiménez en ADEPE. La licenciada Denis Rodríguez, la secretaria general actual, y el licenciado Nicolás Arroyo Ramos, quien es el secretario general electo. Muchísimas gracias. Miren, tengo una foto ahí que me envía Braylin José Rodríguez, en donde nos envía la invitación a nombre de la familia Morrobel Méndez. Ahí está él en un recuadro con Elvis Morrobel fallecido. Y dice que a todos los amigos, compañeros y relacionados a la misa del primer año de nuestro querido Elvis Morrobel, que será este martes, o sea, mañana 10 de octubre a las 8 de la mañana en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, aquí en Moca. Y luego a la celebración de la palabra u hora santa con el reconocido Ambioris Padilla. La misma será en la casa materna de nuestro querido Morrobel, ubicada en la calle José María Rodríguez, esquina Salomé Ureña de esta ciudad de Moca. Les agradecemos a todos que nos puedan acompañar. Paz al alma de ese gran amigo y hermano, papá y compañero, Elvis Morrobel, dice nuestro amigo y hermano Braylin José Rodríguez, y nosotros también. Elvis Morrobel, un gran activista del PRM, un gran amigo, un hermano, siempre con una sonrisa flor de labio. ¡Wow, señores! Primer año, eso fue ayer. Paz a su alma y tranquilidad y resignación a sus familiares. Mire, señor director, muchísimas gracias, Elvi. Muy amable. Vámonos ahora a nuestra próxima información. La número 4, señor director, el licenciado Carlos Amarante Baret, miembro del Comité Político del PLD, habla de la convención realizada ayer en Moca para elegir a sus candidatos a regidores. Vámonos a esta información. Acabo de ejercer el derecho más importante dentro del partido y dentro de la democracia, el derecho a elegir y ser elegido. He votado. Hoy se fortalece la democracia en la República Dominicana y en nuestro partido de la Liberación Dominicana. Me siento orgulloso de ser PLDista. Me siento orgulloso de ser del partido del profesor Juan Bosch y de ostentar la categoría más grande, que es la que me permite este ejercicio, la de ser miembro del Partido de la Liberación Dominicana. Todo este proceso va a fortalecer la democracia interna, va a fortalecer la democracia en la República Dominicana y sobre todo fortalecerá nuestro partido para ganar las elecciones congresuales de febrero y de mayo del próximo año. Aquí está todo bien claro. El PLD es una fuerza territorial importante y determinante en la democracia dominicana.
y con este proceso que se ha estado viviendo en todo el país, hoy el PLD se muestra como lo que es la organización política más importante de la República Dominicana. Bueno, pues vámonos ahora a la número 6, señor director, el doctor Fernando Tejada, director del SENASA, juramentó este lunes a Magaly Estrella como la nueva administradora del Hospital Doctor Toribio Ben Cosme de Moca. Servicio Nacional de Salud, su director, el doctor Fernando Tejada, juramenta a Magaly Estrella. Vámonos allá. Así que Magaly, tú tienes un gran reto de seguir colaborando, aportando a este gran equipo que ya está, para que las cosas sigan haciendo bien. Estamos convencidos que así será. O sea, el trabajo en equipo, reitero, es la clave, y sabemos que al final quienes se benefician son los usuarios, los pacientes que vienen aquí. Y sabemos, y sobre todo, cuando se trata de instituciones como esta, el hospital, que es de salud, se trata asunto de vida, se trata asunto de salud, que es lo más preciado, el valor más importante que tenemos. Y lo digo esto no solamente para los usuarios externos, que son los pacientes que vienen, también acordando los usuarios internos, nosotros los que damos el servicio. Así que hoy queremos dejar formalmente ya juramentada, apagada, como administradora de este centro hospitalario, que también no es iniciando. Es una novedad para ella porque ha trabajado en años anteriores en esta misma institución y tenemos la experiencia y la historia de que hizo un buen trabajo. Jura cumplir y hacer cumplir las normas y protocolos del Ministerio de Salud Pública y del Servicio Nacional de Salud, basado sobre todo en un ejercicio con honestidad y con visión de dar un trato humano a todos los usuarios que a esta institución venga en busca de su servicio. Sí, doctor. Le damos la más cordial bienvenida. Creo que ustedes también deben felicitar. Sí, quiero que trabajemos en equipo, que no me vean a mí como una persona extraña porque me conocen mucho. Miren, vámonos a un videíto que tiene Elvis por ahí del Centro Correccional de La Isleta. Señores, qué bonito este pasado sábado, bajo la dirección de Bernardo Enríquez, director general, un pasadía con los internos de ahí, con sus hijos. Miren cómo están en este ambiente y hay que reconocer el buen trabajo que está realizando el licenciado Bernardo Enríquez, quien estuvo en una temporada fuera de la dirección, estuvo creo que en San Francisco de Macorís, y de ahí volvió a Moca otra vez, lo trajeron a Moca de nuevo, por su buen trabajo. Y miren, esto es los internos del Centro Correccional de La Isleta, con los hijos de ellos. Eso fue este pasado sábado, payasos, serpentina, karaoke, y miren ahí cómo se ve jugando, y eso es una acción muy, muy buena, que puedan reencontrarse. Creo que es Reencuentro de Corazones, se llamó esta actividad, y desde aquí nosotros felicitamos realmente a todos en la persona del director del CCI, Centro Correccional de La Isleta, nuestro amigo y hermano, el licenciado Bernardo Enríquez, excelente funcionario. Así que ahí está, nosotros compartiendo también esta gran actividad. Otro videíto tengo ahí, Elvis, porque los hermanos de la Hermandad de Maú también se dieron banquete en el cierre de las fiestas y también en el recibimiento a los mocanos residentes en Santo Domingo. Ahí están bailando y al compás de la música de allá, del Batón Ballet.
Vamos a escuchar brevemente, señor director, cómo están gozando allá. Vámonos al primer corte de información. Nosotros regresamos en breve. Senaduría de Espaillat informa. Nuestro senador Carlos Gómez, junto a su fundación, hizo entrega a miles de estudiantes de nuestra provincia de útiles escolares en varias actividades. Allí, los jóvenes tuvieron un encuentro especial para el inicio de las clases junto a su kit educativo donado por el senador Carlos Gómez. Ya somos provincia ecoturística. El presidente Luis Abinader promulgó la ley 4123 que declara la provincia de Espaillat como ecoturística. Proyecto propuesto por nuestro senador Carlos Gómez. En lo adelante, nuestra provincia va a recibir más incentivos para seguir siendo un destino turístico importante. Ya la construcción de la carretera San Víctor, Jamao al Norte, cruce de Sabaneta, está casi terminada. Nuestro senador estuvo supervisando los trabajos. Esta obra fue solicitada por resolución al presidente Luis Abinader y al ministro de Obras Públicas. Senaduría de Espaillat trabaja representación y gestión de un senador de acción. Porque cada paso que das para nosotros es importante. En Tienda Couro tenemos la mayor variedad de calzados importados desde Brasil. Marcas exclusivas para damas y caballeros con los gustos más exigentes. Calzados para cada necesidad que incorporan la última tecnología en confort. 100% de garantía, mayor calidad y el más cómodo precio del mercado son las cualidades que nos distinguen. Visítanos en la Plaza City Center segundo nivel y en la calle Inver 76 Moca. Tienda Couro Brasil. Síguenos en Instagram y Facebook, @couro.rd. WhatsApp 809-520-0433. Moca, pueblo de hombres valientes y trabajadores, de tierras fértiles y productivas, de monumentos históricos que simbolizan las luchas y sacrificios en beneficio de lo que hoy apreciamos como Villa Heroica del Viaducto. Para continuar defendiendo nuestro municipio, los mocanos necesitamos un hombre como Danilo Almanzar, el Remeneo, como regidor en el Ayuntamiento Municipal, apoyando al doctor Miguel Guarocuya Cabral como alcalde por su seriedad y entrega total a su pueblo, por el Partido Moda, aliado al PRM. Danilo Almanzar, regidor, el Remeneo, 2024-2028. Tu amigo y tu hermano. Días para dejarte atrapar por miles de ofertas. El Patatús. Jumbo, lo máximo. El Templo de la Fama de la provincia de Espaillat se complace en invitarle al décimo ceremonial de exaltación a celebrarse el domingo 22 de octubre a las 9:30 de la mañana en el Teatro Don Bosco de Moca. Serán consagrados a la inmortalidad 14 ilustres personalidades que dejaron profundas huellas en el alma mocana. El sacerdote Juan Montalvo, por su fidelidad a Dios y su adoración por los pobres. Los héroes y mártires mocanos del 30 de mayo de 1961 que nos legaron la libertad. Don Marcelino Ruiz y Doña Rosaura García. La historia de la famosa galleta mocana. Don Guillermo Estrella, gloria del béisbol profesional dominicano.
Don Elías Jiménez, cronista y tradicionalista del alma mocana. Doña Silvia Desparadel, maestra, enfermera y partera de cientos de niños mocanos. Don Salustio Morillo, iniciador de la educación pública en Moca. Domingo 22 de octubre, 9:30 de la mañana, Teatro Don Bosco. Recojan que Super Cepín está de cumpleaños. Super Cepín sigue con sus buenos precios y desde ahora y hasta diciembre te da grandes premios instantáneos para celebrar su cumpleaños. Super Cepín, excelente lugar para comprar. Y en su quinto aniversario está premiando a sus clientes con grandes rifas todos los días. Con 1,000 pesos o más que consumas, adquieres un boleto para participar en todas las rifas diarias y en la grandota de fin de año. ¿Qué sazón que tiene orégano? Tiene miedo. Y el 29 de diciembre, Super Cepín dará un honrón con las bases llenas con la rifa de una Jeepeta Beijing 0 kilómetros. ¡Qué golpe! Este sorteo será celebrado a las 10 de la noche en el programa Más con Dania por Televiaducto. ¡Recoja que Super Cepín está de cumpleaños! Muchas veces me pregunto, ¿y el actual alcalde cumplió con lo que prometió? ¿Fue leal a los que lo llevaron a su triunfo? ¿Ha logrado alguna transformación importante en el municipio? ¿Se puede confiar en él? Es una gestión de muchos no y pocos sí. Muchas promesas y pocas realidades. Sepan los amigos del gobierno, compradores de voluntades, que en este pueblo no se le volverá a engañar. Nunca alcanzarás lo que quieres si no te atreves a hacerlo. ¿Crees tener lo necesario para vestir el uniforme militar? Demuéstralo ingresando al ejército. Visita www.ejército.mil.do para más información. Expertos esperan por ti para darle a tu vehículo el mantenimiento y servicio de mecánica correcto que garantiza Toyota a sus clientes con piezas originales de la marca. El taller autorizado Toyota está en Espaillat Motors Moca. Más cerca, más seguro. Síguenos en Espaillat Service. Pruebas. Para algunos, una palabra que significa un gran trabajo. Para otros, es el trabajo de su vida. Por eso, en referencia al laboratorio clínico, tenemos cientos de pruebas para que todo lo que pase en la vida, juntos lo podamos superar. Pruebas que nos prueban. Referencia al laboratorio clínico. Se le nota que ahorran APAP. Participa en el cero de oro de APAP. Por cada 500 pesos de incremento o mantenimiento en tu cuenta, podrás ganarte uno de los 60 apartamentos del aniversario APAP y miles de pesos en premios. Ahorren APAP para que también se te note. Descarga tu APAP móvil y hazte cliente ya. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. 60 años por tus logros. ¡Uy, ho!
solar. Tu imaginación, Colchotel, tiene más y mejor para garantizar más belleza y terminación. Colchotel. Ya usted tiene donde adquirir todo lo que necesita para tapizar y decorar. Colchones, telas y accesorios a precios de importador. Colchotel. Tunti Cáceres 35, Moca, 809-578-3404. Colchotela, tapicería y decoración. Todo para tu imaginación. Top Ciba, su 60 aniversario, te monta, te monta. Te monta en un carro. Un carro nuevo tiene para ti la cooperativa de criadores del Cibao, Cop Cibao. Y con la rifa del carro, 5 iPads. Además, un Smart TV mensual. Fácil, generas un boleto con el incremento del ahorro, pagando al día tu préstamo o con la apertura de tus cuentas de ahorros y certificados financieros. Ven y visita el nuevo edificio de la División Ahorro y Crédito. Más cómodo, más amplio, con autocaja. ¿Cómo lo soñaste? Cop Cibao, somos grandes gracias a ti. Algunas restricciones aplican. Síguenos en nuestras redes, arroba Cop Cibao. El Ayuntamiento de Moca hace un llamado a la conciencia de cada mocano que vive cercano a las cañadas, a cuidar de ellas, porque así ayuda a tu barrio, ayuda a tu familia y auxilia a tu ayuntamiento que está empeñado en hacer el trabajo y eliminar este mal que nos afecta a todos. Así estarás colaborando contigo mismo, dando ejemplo al evitar males en tu barrio, en la ciudad que amas y donde vives, Moca. Demostremos que somos buenos ciudadanos y todos sentiremos orgullo de ser los más limpios del país, porque es un ejemplo que nos da grandeza. Moca necesita de todos para ser la más aseada de todas. Así somos en Moca, un orgullo nacional. Soñar es muy fácil, allí lo tienes todo. Pero cuando despiertas... Con esta situación económica, si tan solo consiguiera un préstamo... ¡Calma! En la realidad también puedes lograrlo todo, pues ya cuentas con Inversiones Inote para brindarte esa mano que tanto necesitas. Préstamos comerciales, personales, de vehículos, hipotecarios, también compra y venta de dólares, seguros para vehículos y agencia de viajes, donde te brindan la opción de financiar tus vacaciones, todo con la más baja tasa de interés del mercado. Porque Inversiones Inote nació para ofrecerte esas facilidades que tanto necesitas. Me hacía falta esa mano. Calle Rosario 129, al lado del Materno Infantil de Moca. Inversiones y Note, realizando sueños. Tus espacios serán lo que haces de ellos. Y en Ashley Comercial tenemos de todo para que los ocupes a tu gusto. Muebles y electrodomésticos en gran variedad de marcas y modelos. Además, accesorios decorativos para tu hogar. Seguimos brindándote el servicio más confiable, con la garantía que te mereces. Ven a nuestra tienda principal en la calle José María Michel, esquina Córdoba, o a nuestra sucursal en San Víctor. Ahora también estamos para ti en la calle Antonio de la Maza, próximo al mercado, con una sucursal más y un centro de reparación de todos los artículos para el hogar. 809-577-6290 y 809-578-5039. Ashley Comercial, con los mejores precios siempre. Va, va, pásala, que la nueva tarjeta de débito Asomar es de lectura rápida. Va, 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 pásala. Con la nueva tarjeta de débito Visa de la Asociación Mocana, puedes comprar en tu establecimiento favorito dentro y fuera del país, pagar por internet, acreditar dinero a otras cuentas y retirar en cualquier cajero automático. Pa, 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 pásala, a confianza pásala. Moderna, segura y versátil, con chip inteligente que permite leerse a distancia. Solicita tu nueva tarjeta de débito Visa de la Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos. Asomar, dándote siempre más. Miren, vámonos a la información número 9.
Esta tiene que ver referente al fraude de Cobb Herrera, pero Michael Miguel se puso al rojo vivo. Vamos a ver esta información donde el comunicador, locutor Michael Miguel Holguín se desliga del fraude Cobb Herrera. Yo soy un hombre serio, dice él ahí, y yo también lo digo. Michael Miguel es una persona honorable. Michael Miguel es una persona que goza de un prestigio y una moral aquí en este país. Pero vamos a escuchar cómo él habla, de la manera que se expresa. Vámonos allá. La ciencia jurídica que yo tengo que aparecer, yo hice un favor accidental en el nombre sagrado de Dios. Yo hice un favor, como lo hago todos los días. Todos los días se me acerca alguien a mí a pedirme un favor. Y yo generalmente siempre estoy listo para ese favor. Quiero informarles que Jenny Berenice hace 4 meses me invitó a su oficina. Me dijo, no es un interrogatorio, lo puedo mostrar en mi celular. Es una conversación. Porque ellos, porque vieron que yo era amigo de Gabriel, me investigaron. Y obviamente, en esa investigación no salió absolutamente nada. ¿Y por qué no salió nada? Porque yo soy un hombre serio. Cuando buscaron mi cuenta de banco, mis casas, mis bienes, no encontraron un chele. Porque yo todo lo que gano, yo gano dinero. Quiero que este país lo sepa. Yo gano dinero. Y todo eso, y todo ese dinero que yo me gano, aparte de cumplir con mis compromisos, lo he invertido en la construcción del más importante pensamiento político de esta nación, que se llama una república próspera. Yo no soy un cualquiera, yo no soy un tigre en el romo, yo soy un hombre serio. Tuve la participación de, accidentalmente, yo serví a la conexión con la cooperativa Cobb Herrera. Se los conté en el nombre de Dios, accidentalmente. Las enérgicas, las palabras con credibilidad, las palabras propias de un hombre como Michael Miguel Holguín, un hombre público, un comunicador excelente, y desde este programa creemos en Michael Miguel Holguín, como cree el país. Y él lo dice, lo invitaron a una conversación. Pero ahí parece que él habla con esa energía porque han querido involucrarlo en este caso de esta cooperativa, Cobb Herrera. Nosotros te creemos, Michael Miguel Holguín. Miren, vámonos a esta próxima información, señor director. La número 13, precisamente, aplazan la solicitud de coerción a ejecutivos de Cobb Herrera. A los ejecutivos. Vámonos allá. Quienes fueron detenidos a través de Operación Búho, implicados en un fraude de más de 2.500 millones de pesos. Para mañana sábado, la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste fijó la audiencia donde le serán conocidas medidas de coerción. Tienen que devolver ese dinero a todos los orantes. Hay mucho dinero, mucha gente que pasa su tiempo trabajando para ahorrar su chelito, usted sabe. Y ahora a veces sin nada. Yo considero que sí, que tienen que devolverlo. La situación yo la veo difícil, pero eso ya está a mano, ese proceso está en mano de la justicia. Cuestionan que los ejecutivos de Cobb Herrera no cumplieron con el eslogan de la entidad, que reza caminando con seguridad junto a ti. Bueno, porque han un problema ellos, porque imagínese usted sabe con el esfuerzo que uno trabaja para hacer un ahorrito y que de repente uno que tiene muchísimo más que uno, venga y se quede con ella. Mayormente a los infelices tienen que devolverle su dinero, porque hay muchos infelices que tienen dinero ahorrado ahí. Usted que es fácil, que usted se faje a sudar y venga otro y le robe lo suyo, le venga y le robe su sudor. ¿Mm?
es un abuso, eso llora delante de la presencia de Dios. Por el fraude de esta entidad, según el Ministerio Público, fueron arrestados Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana Borsilea, Kenia del Carmen Liriano y Ana Cecilia Tejada, así como Simona Borsilea, Yasser Eleazar Mejía Pereira y Julio César Minaya. Las imputaciones incluyen los delitos de asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos y privados y robo de identidad de personas. Ya me dice Wilín y Alfonso aquí en cámaras interiores que nos vamos arriba. Vámonos arriba, señor director. Vamos. Senaduría de Espaillat informa. Nuestro senador Carlos Gómez, junto a su fundación, hizo entrega a miles de estudiantes de nuestra provincia de útiles escolares en varias actividades. Allí, los jóvenes tuvieron un encuentro especial para el inicio de las clases junto a su kit educativo donado por el senador Carlos Gómez. Ya somos provincia ecoturística. El presidente Luis Abinader promulgó la ley 4123 que declara la provincia Espaillat como ecoturística. Proyecto propuesto por nuestro senador Carlos Gómez. En lo adelante, nuestra provincia va a recibir más incentivos para seguir siendo un destino turístico importante. Ya la construcción de la carretera San Víctor, Jamao al Norte, cruce de Sabaneta, está casi terminada. Nuestro senador estuvo supervisando los trabajos. Esta obra fue solicitada por resolución al presidente Luis Abinader y al ministro de Obras Públicas. Senaduría de Espaillat trabaja representación y gestión de un senador de acción. A solar tu imaginación, Colchotela tiene más y mejor para garantizar más belleza y terminación. Colchotela. Ya usted tiene donde adquirir todo lo que necesita para tapizar y decorar. Colchones, telas y accesorios a precios de importador. Colchotela. Tunti Cáceres 35, Moca, 809-578-3404. Colchotela, tapicería y decoración. Todo para tu imaginación. Un carro nuevo tiene para ti la cooperativa de criadores del Cibao, Coop Cibao. Y con la rifa del carro, 5 iPads. Además, un Smart TV mensual. Fácil, generas un boleto con el incremento del ahorro, pagando al día tu préstamo o con la apertura de tus cuentas de ahorros y certificados financieros. Ven y visita el nuevo edificio de la División Ahorro y Crédito. Más cómodo, más amplio, con autocaja, como lo soñaste. Coop Cibao, somos grandes gracias a ti. Algunas restricciones aplican. Síguenos en nuestras redes, @CoopCibao. Moca, pueblo de hombres valientes y trabajadores, de tierras fértiles y productivas, de monumentos históricos que simbolizan las luchas y sacrificios en beneficio de lo que hoy apreciamos como Villa Heroica del Viaducto. Para continuar defendiendo nuestro municipio, los mocanos necesitamos un hombre como Danilo Almanzar, el Remeneo, como regidor en el Ayuntamiento Municipal, apoyando al doctor Miguel Guarocuya Cabral como alcalde por su seriedad y entrega total a su pueblo, por el Partido Moda, aliado al PRM. Danilo Almanzar, regidor, el Remeneo, 2024-2028, tu amigo y tu hermano. Se le nota que ahorran a PAP. Participa en el Cero de Oro de APAP. Por cada 500 pesos de incremento o mantenimiento en tu cuenta, podrás ganarte uno de los 60 apartamentos del aniversario APAP y miles de pesos en premios. Ahorren a PAP para que también se te note. Descarga tu APAP móvil y hazte cliente ya. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. 60 años por tus logros. ¡Uy, ho! Recojan que Super Cepín está de cumpleaños. Super Cepín sigue con sus buenos precios y desde ahora y hasta diciembre te da grandes premios instantáneos para celebrar su cumpleaños. Super Cepín,
excelente lugar para comprar. Y en su quinto aniversario, está premiando a sus clientes con grandes rifas todos los días. Con 1,000 pesos o más que consumas, adquieres un boleto para participar en todas las rifas diarias y en la grandota de fin de año. ¡Qué sazón que tiene orégano! ¡Tiene miedo! Y el 29 de diciembre, Super Cepín dará un jonrón con las bases llenas con la rifa de una Jeepeta Beijing 0 kilómetro. ¡Qué golpe! Este sorteo será celebrado a las 10 de la noche en el programa Más con Dania por Televiaducto. ¡Recoja que Super Cepín está de cumpleaños! En este acto donde la dirección municipal le anuncia a Moca y al país de que Pedro será nuestro candidato a la alcaldía. ¡Nuestro querido hermano! Y por ello quiero reconocer y agradecer el esfuerzo donde todos ustedes, apreciados compañeros y compañeras, que me acompañaron y se comprometieron con la posibilidad de ser un candidato a diputado con posibilidad de ganadoras, que hemos puesto de lado nuestras aspiraciones, nuestras condiciones que teníamos para ganar una candidatura a diputado, porque justamente el deber nos llama. Expertos esperan por ti para darle a tu vehículo el mantenimiento y servicio de mecánica correcto que garantiza Toyota a sus clientes con piezas originales de la marca. El taller autorizado Toyota está en Espaillat Motors Moca. Más cerca, más seguro. Síguenos en Espaillat Service. Nunca alcanzarás lo que quieres si no te atreves a hacerlo. ¿Crees tener lo necesario para vestir el uniforme militar? Demuéstralo ingresando al ejército. Visita www.ejército.mil.do para más información. Con todo el deseo posible, hemos venido, con la gracia de Dios, a producirle a ustedes este programa. Yo soy Danilo Almanzar y usted es el mejor público que productor de programa pueda tener. Buenas noches y que Dios nos bendiga.